Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. En este vídeo os traigo un nuevo tutorial sobre desarrollo de aplicaciones para iOS con Swift. De esta forma seguiremos aprendiendo cómo crear nuestras apps para iPhone y iPad. En este tutorial hablaremos del ciclo de vida de un controlador de vista en Swift y iOS. Conoceremos todos los estados por los que va pasando nuestra vista desde antes de que se crea hasta que se destruye y deja de visualizarse. Una vez entendamos bien cómo funciona el ciclo de vida de un controlador de vista, podremos construir nuestras aplicaciones de una forma más óptima y eficaz. Así que, ¡comenzamos a picar! Como siempre, lo primero que necesitamos es tener creado un proyecto en Xcode para iOS. He utilizado el proyecto de referencia que utilizamos siempre, el que ya os he enseñado en un tutorial anterior cómo crearlo, se llamaba My First App y os lo dejo por aquí en una tarjetita. Vamos a abrir este proyecto y tenemos una sorpresa en el canal. Vamos a abrirlo y aquí está. Por si no os habéis fijado, he actualizado la versión del sistema operativo de mi Mac. Ahora mismo ya tengo la última versión, la 10.14 macOS Mojave. Una de las principales novedades de esta versión del sistema operativo es la capacidad de las aplicaciones para utilizar el modo oscuro, entre ellas nuestro querido Xcode. A mí personalmente me gusta mucho esta nueva forma de ver las aplicaciones. Soy muy fan de todo lo que implica el modo oscuro para así descansar mejor la vista y parece que me acabo concentrando más a la hora de trabajar. Me dejo de rollos y abrimos el simulador. Aquí teníamos esta aplicación que, como os dije, es la que utilizamos de base para varios tutoriales del canal y además hemos utilizado este mismo proyecto en un vídeo anterior para hablar de cómo internacionalizar nuestra aplicación iOS, cómo traducirla a diferentes idiomas. Por eso vemos aquí este texto: Hello Hackerman, welcome to MoureDev. En ese tutorial de internacionalización que os dejo también por aquí, hablamos de cómo cambiar el idioma de nuestra aplicación dependiendo de, valga la redundancia, el idioma en el que el usuario tenga su iPhone. Este proyecto nos vale perfectamente para explicar el ciclo de vida de una aplicación. El ciclo de vida de un controlador de vista en iOS simplemente son las operaciones que el propio sistema operativo va invocando cuando nos encontramos en un UI View Controller o cada uno de los controladores que descienden de este UI View Controller. Principalmente tenemos 5 funciones que el UI View Controller utiliza para indicarnos el estado en el que se encuentra la vista. Vamos a ver primero esas 5 funciones y a continuación explicar cuándo se invoca cada una y qué podremos hacer en cada una de ellas. Vamos a anotar nuestro controlador primero para que quede aquí reflejado y así enterarnos a futuro de que esto es el ciclo de vida de nuestro View Controller, nuestro Life Cycle. Como decía, tenemos 5 funciones. La primera de ellas la tenemos por defecto en el momento que nosotros creamos un UI View Controller. Será la operación View Did Load, que vamos a anotar con un 1. Como decía, hay 5, así que vamos a implementar las otras 4 que nos faltan en el orden de invocación, que dentro de poco os voy a explicar lo que significa ese orden de invocación. La segunda función del ciclo de vida es View Will Appear. Como buena práctica, siempre llamaremos al super de cada una de estas funciones que designan el ciclo de vida. Super no es más que una llamada al elemento jerárquico de este View Controller superior. De esta forma siempre nos aseguramos que si nuestro controlador desciende de otro y ese otro hace operaciones adicionales, siempre se van a ir ejecutando todas esas operaciones que nosotros vamos heredando. La tercera función del ciclo de vida será View Did Appear. Hacemos lo mismo, llamamos a su super. La cuarta será View Will Disappear. También completamos su super. Y por quinta y última operación tendremos View Did Disappear con su super. Aquí tenemos las 5 operaciones. Cada operación indica un estado diferente de nuestra vista. Para ver el ciclo de vida completo de nuestra vista, crearemos una más para poder navegar a ella y así ver cómo se invocan todas las operaciones de este ciclo de vida. Vamos a ir al Main Storyboard, voy a crear un nuevo controller para así navegar a él. Arrastramos este nuevo controller y también vamos a crear un botón. Ese botón simplemente se va a encargar de navegar.
vamos a situar este botón correctamente en nuestra vista, por ejemplo 50 píxeles del superior y centrado, y lo que vamos a hacer es con el botón derecho arrastrar este botón al siguiente controller y marcar la acción de Show. Esto lo que significa es que en el momento que nosotros pinchemos en Navigate, navegaremos a esta siguiente vista. Vamos a crear un nuevo controlador para asociar a esta vista. Hereda de UI View Controller y le voy a llamar View Controller 2. Lo creamos, lo guardamos y aquí tenemos nuestro segundo controlador. Este controlador es el que asociaremos a esta vista. Lo hemos llamado View Controller 2. Listo, ya lo tenemos asociado. Lo que haremos en este controlador es lo mismo que tenemos en el primero, es decir, la implementación de todas las operaciones que se llaman en el ciclo de vida de nuestro controlador. Simplemente voy a sustituir el contenido, vamos a quitar el acceso a estas labels que en este segundo controlador no tenemos y listo. Lo que voy a hacer es poner puntos de parada en todas estas vistas para que en el momento que se vayan ejecutando nosotros veamos en qué operación se va deteniendo Xcode y así os voy contando lo que hace cada una y cuál es la mejor forma de utilizarla. Ponemos estos puntos de ruptura en el ViewController y haremos lo mismo en nuestro segundo ViewController, al que navegaremos desde el primero. Paramos nuestra app y la instalamos de nuevo, que por cierto lo estoy haciendo en un iPhone 8 que tiene iOS 12. Nuestra app se instala y se inicia y vemos que paramos en este primer punto de ruptura, en la operación ViewDidLoad. La operación ViewDidLoad es la primera que se invoca cuando se crea nuestra vista. Nuestro ViewController es el primer controlador de vista que tenemos en nuestra aplicación, entonces lo primero que va a hacer es invocar a esta operación. Esta operación ViewDidLoad es muy importante que sepamos que solo se llama una única vez en la instanciación del componente y que también nos asegura que cada uno de los componentes que nosotros tenemos asociado de la vista, como son estas dos labels, aquí ya tenemos una referencia, es decir, ya podemos acceder a ellos y actuar sobre sus propiedades. ViewDidLoad quiere decir que se acaba de crear una instancia de nuestro UI ViewController, en este caso al que le hemos llamado ViewController. Este es un buen punto para inicializar todas estas variables que nosotros tenemos asociada a la vista o comenzar la carga de datos que vamos a utilizar en la vista. Vamos a avanzar en nuestro debug a ver cuál es la siguiente operación que se llama. Damos a play para continuar la ejecución del programa. Y vemos que la segunda operación que se llama es ViewWillAppear. ¿Qué significa esta operación? Quiere decir que nuestro controlador de vista ya se ha instanciado, porque ya se ha ejecutado ViewDidLoad. Y lo que nos indica ViewWillAppear es que la vista se va a mostrar, pero aún no lo ha hecho. Es decir, que toda la jerarquía de vistas asociadas a nuestro ViewController aún no se han añadido a el controlador padre. En este bloque de código podremos agregar cualquier operación que querramos que se ejecute justo antes de que se muestre nuestra vista. Seguimos la ejecución del programa y se acaba de invocar ViewDidAppear. Esta es la operación que se invoca inmediatamente después del ViewWillAppear. ViewWillAppear nos indicaba que la vista estaba a punto de mostrarse. Por el contrario, ViewDidAppear ya nos indica que la vista se va a mostrar en este preciso momento. En este punto, la jerarquía de vistas de nuestro controlador ya contiene a todas las subvistas. Si continuamos la ejecución, lo que veremos en nuestro simulador es lo siguiente. Nuestro controlador se pinta y se visualiza con todos los elementos gráficos que nosotros teníamos definidos, las dos labels y el botón que hemos añadido para llevar a cabo este ejemplo. Si os fijáis, han quedado dos operaciones sin invocar, ViewWillDisappear y ViewDidDisappear. ¿Por qué no se han invocado estas dos operaciones restantes? Simplemente porque la vista no ha desaparecido, la estamos viendo aquí en el simulador. Vamos a ver qué pasa cuando navegamos desde este primer controlador al siguiente que hemos creado en nuestro storyboard. Pulsamos en Navigate
y vemos que ya se están llamando las mismas operaciones que se llamaron en el ViewController, en este caso en el ViewController 2. Lo primero que se llama en el momento que nosotros navegamos hacia el siguiente controlador es su ViewDildLoad. Si seguimos avanzando, esto ya es más interesante. Vimos que se llamaba el ViewDildLoad del controlador 2. Pero, ¿qué ha pasado en el momento que se ha instanciado? La siguiente operación que se llama es ViewWillDisappear, pero de nuestro controlador 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienen una semejanza directa con ViewWillAppear y con ViewDidAppear. Si ViewWillAppear nos decía que estaba a punto de aparecer, ViewWillDisappear nos indica que nuestro controlador está a punto de desaparecer. ¿Por qué está a punto de desaparecer? Porque vamos a navegar a un nuevo controlador y en nuestro simulador dejará de verse esta pantalla para verse el ViewController 2. Con esto, iOS nos indicará que esta vista dejará de estar disponible. Vamos a pulsar Play en nuestra ejecución y volvemos a cambiar al segundo controlador. Ya nos ha dicho que este controlador se había instanciado. El controlador 1 nos ha dicho que está a punto de desaparecer y ahora el controlador 2 nos dice que está a punto de aparecer. Tiene lógica, ¿verdad?, en todo este flujo que estamos viendo. Seguimos avanzando, nos indica que va a aparecer y si pulsamos por última vez Play, veremos que lo que nos indica el ViewController 1 es que ahora sí que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el ViewController 2 nos está diciendo que va a hacer aparición. Y lo que vemos en nuestro simulador es el ViewController 2, el ViewController que en realidad no tenía ningún contenido. Podemos comprobarlo aquí en nuestro storyboard. El ViewController 1 tenía estas label y el botón, y el ViewController 2, al que hemos navegado desde el 1 mediante este botón Navigate, no tiene ningún contenido. Espero que os haya gustado un montón este tutorial. Ahora conocemos perfectamente cuándo se llama cada una de las 5 operaciones que nos indican el estado de un ViewController. Así podremos crear aplicaciones de forma más óptima, ya que nuestro código se va a ejecutar en bloques dependiendo del tipo de funcionalidad que tenga. Como siempre, si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, enseñarme ese dedo de espaciar hacia arriba, darle like al vídeo y compartirlo. Si aún no estáis suscritos, si no os queréis perder ningún tutorial para seguir aprendiendo a desarrollar aplicaciones, pues ya sabéis, darle al botón de suscribir y así se os avisará con una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Recordad que podéis seguirme también en mis otras redes sociales, en Twitter, en Facebook o Instagram. Nos vemos en un nuevo tutorial. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra, HackerMen!